siempre para Tomás Márquez, frente a Marcos de Romero, seguido de Daniel Márquez frente a Murilo Álvarez. Y a continuación, continuamos con las siguientes rondas del absoluto de novatos. A continuación se preparan después de ambas luchas de los últimos avanzados, Sebastián Colón frente a Hugo Rivas, Carlos del Casade y Felipe Carrasco del Valle frente a Felipe Palacios de Alianza Lima. Sí, me parece.